Vamos a comenzar entonces. Eh, el primer punto entonces es la presentación general de cada candidato. Tiene tres minutos cada uno. Eh, comienza, en este caso, Juan Pablo Abrate. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En realidad, como presentación general, lo que desde la lista Proyección Cambio Universitario estamos planteando es un posicionamiento político un posicionamiento político respecto de, de la llamada reforma política, de lo que ustedes conocen que, que sucedió a nivel de la universidad a fines del año pasado en, en la asamblea en la que se aprobó la reforma política, en la cual nuestra posición como facultad, pero también como lista, fue crítica respecto de cómo se planteó la reforma, de la ausencia de debates, de la desigualdad entre las facultades, de... Eh, de la no participación de las dos facultades recientemente creadas de comunicación y ciencias sociales. Y en ese sentido, nosotros consideramos que, que el proyecto de elección directa es un proyecto de nuestra facultad, de nuestro espacio político que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que es la actual, el, el actual oficialismo universitario el que no acompañó en su momento ese, ese proyecto. Y entendemos entonces que, que la elección directa es una oportunidad de, de abrir debates, de profundizar la democratización de la facultad. Y en ese sentido estamos proponiendo instancias de participación, digamos, fortalecer las instancias que ya existen de participación, consejos directivos, consejos de escuelas y departamentos, consejos de eh, asesor de grado, de posgrado, consejos de directores. De las áreas no docentes, comisión no docente, pero además estamos proponiendo crear nuevos espacios de participación de las escuelas y los claustros, prácticamente en todas las áreas de la facultad. Estamos planteando. La creación de un consejo de extensión donde participen las escuelas, donde acerquemos las escuelas a la facultad mucho más en torno a las políticas de extensión y podamos digamos, construir conjuntamente las políticas de extensión de la facultad. Estamos pensando en un consejo de investigación, ciencia y tecnología, donde participen los centros de investigación de la facultad, el CIFI, el IDH y el IDACOR, que son centros cogestionados con CONICET, y el Museo de Antropología, que son los espacios donde se produce investigación en la facultad. También, digamos, como modo de acercar esos centros a la facultad y de pensar conjuntamente una política de investigación. Estamos pensando eh, en una mesa de consejeros estudiantiles donde articulemos los consejeros del directivo y los consejeros de las escuelas en torno a las problemáticas específicas de, de la política estudiantil. Y est y estamos pensando también una mesa de, de graduados, una mesa en la oficina de graduados donde también articulemos los consejeros del directivo con los consejeros egresados de las distintas escuelas. Es decir, que prácticamente en todas las áreas de gestión del decanato va a haber espacios de participación para este, los distintos claustros y de las escuelas y los centros de investigación en nuestra facultad. Bueno, ahora es eh, el turno de Andrés. Lagens. Bueno, hola, a todas y todas, gracias por estar acá. Y yo quiero comunicarles, a decirles que también yo estoy acá porque vengo a proponerles una facultad que sea más participativa, más democrática y más plural. Y no vengo solo, vengo detrás. Conmigo hay una lista y un grupo de estudiantes, de docentes, no docentes y graduados, que juntos queremos que esta facultad se, logremos que se convierta en una comunidad. Una comunidad que esté más activamente comprometida con la educación pública, con la formación crítica, con la investigación de calidad y el compromiso con los contextos sociales contemporáneos. Queremos que todos habitamos una, una facultad que es una pluralidad de perspectivas y prácticas, una facultad que es rica y diversa y queremos que en esa facultad estemos todos incluidos, que estén incluidos todas las voces, inclusive nuestros adversarios. Queremos pero eso sí, que una facultad que tenga otras prácticas de gestión. Queremos una facultad que sea coherente, que no sea una cosa para afuera y otra cosa para adentro. Queremos una facultad. Que siga firme y activa en contra de los problemas y el avance de los nuevos modelos de la universidad y el desafío que se está haciendo contra la, contra la, la educación pública. Y en ese sentido, lo que estaba pensando es importante que estemos en contra de todo lo que tenga que ver con gerenciamiento, consorcios, financiamiento, mercantilización o el avance de modelos neoconservadores que quieren insertarse en la universidad. En eso estamos completamente firmes pero la cosa es que lo haremos de otra manera, lo haremos de manera plural, participativa y no personalista. Trabajaremos una facultad que no trabajar en una facultad que gestione desde la periferia hacia el centro, que gestione desde la escuela, los departamentos, las áreas hacia el decanato. Y lo que queremos es consolidar lo que ha sido logrado, pero avanzar hacia nuevos horizontes, y avanzar hacia esos nuevos horizontes transformando las prácticas, prácticas que estén basadas en el diálogo, la escucha y la participación. En ese sentido, por eso nuestra plataforma es literalmente eso, una plataforma, es una base, una base que está abierta para que todos trabajemos colectivamente para construir esta nueva facultad. En síntesis, desde la pública, que es el colectivo que me está sosteniendo a mí y a Andrea Bocco como candidata a la vice-decana, los invitamos a compartir las propuestas que voy a desarrollar más adelante, para que en este espacio, como les digo, estén todas las voces, toda la facultad. Gracias. Vamos a ir con el primero de los ejes del debate público, eh, que versa sobre aspectos académicos. Eh, abre el candidato Andrés Lagens. Bueno, recién les decía que queremos gestionar la facultad desde la periferia hacia el centro, ¿no? respetando esa prioridad y diversidad que caracteriza a la facultad. Entendemos que la facultad es un todo complejo en donde se incruzan muchas materialidades, gente, edificios, bibliotecas, etcétera, y en las cuales hay muchas líneas que se entrecruzan en lo que tiene que ver con lo académico. Y eso que se entrecruza en lo académico creemos que van desde cosas pequeñas que tenemos que trabajar, como pueden ser aspectos organizativos, hasta aspectos mucho más estructurales, como puede ser reformar lo que tenga que ver con el posgrado o con las condiciones, con las condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos varias propuestas al respecto. Una importante en este sentido, necesitamos políticas que garanticen no solo el ingreso, sino también la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes. Y en ese sentido necesitamos una política que sea integrada, pero una política que respete las, las diferencias. No es lo mismo todas las carreras o las carreras tienen distintos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo lo que está sucediendo con el curso de nivelación y el primer año de antropología o lo que sucede, por ejemplo, con las, las carreras que tienen tesis de licenciatura como historia y bibliotecología, donde es un problema que los chicos se reciban. En ese sentido lo que planteamos es hacer talleres, tutorías, trabajar justamente desde esas escuelas hacia las secretarías que le corresponden para trabajar como les digo, con talleres, con reuniones interclaustro, con mesas de diálogo, etcétera, para tratar de solucionar y acciones concretas para estos problemas. En el mismo sentido, creemos que es importante también la generación de títulos intermedios y profesorados. Creemos que hay una demanda externa y un montón de oportunidades para nuevas carreras que es necesario que nosotros ampliemos la, formación, la oferta de formación. Y creemos que la facultad tiene todo el potencial para hacer eso. Por ejemplo, en, en geografía, creemos que se podría hacer una carrera de, de sistemas de información geográfica, un título intermedio que tiene mucha demanda pública en este momento. O en escuelas como archipología, bibliotecología y antropología, podríamos, podríamos hacer carreras sobre conservación o museología también. Pero no solo debemos crear, o la idea es crear nuevas ofertas, sino que también veremos que hay un problema en el tema de los planes de estudio. Cuando estuvimos haciendo estos recorridos para generar la plataforma en la cual estamos presentando, nos encontramos, por ejemplo, que varias escuelas hace tiempo que tienen programas de cambio, planes de cambio de estudios que están terminados y sin embargo no pasa nada. Están guardados, ninguno nos puede dar una explicación de qué era lo que pasaba, como en historia o en, o en bibliotecología o en archivología. En bibliotecología en particular, por ejemplo, hay un problema con la desactualización del programa de plan de estudios. Los avances tecnológicos y las formas de trabajo hacen que esté totalmente desactualizada la formación que reciben los chicos y tienen que ir afuera a recibir esa formación. En ese sentido, también es importante que estos nuevos programas estén adecuados a las demandas externas. Y en ese sentido nos parece importante también generar un área de profesorado dentro de la facultad que atienda un poco más las especificidades de cada carrera y las vinculaciones con, con, con ese medio. También consideramos que en, estas, en todas estas instancias son importantes las eh, perdón, voy a tomar un poco de agua. En todos estos procesos de generar nuevos programas y demás, nos parecen importantes las instancias interclaustro. Y en esas instancias interclaustro creo que hay dos temas importantes que tenemos que discutir y que hasta ahora en la facultad no lo venimos haciendo. Uno es el problema del sistema de reconocimiento académico de la educación superior, que ha aprobado el Consejo Superior y es un tema muy importante que tenemos que trabajar. Y por otro lado, el plan estratégico participativo que se va a implementar para el año 2016-2026, que es una cosa muy importante en la cual están trabajando nuestros conciliarios, pero todavía nosotros no hemos tenido ninguna participación. Creo que estas instancias interclaustros son importantes. Y en términos de mayor participación creemos dos aspectos importantes en relación a los estudiantes. Por un lado creemos que es importante que haya un representante electo dentro de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que sea electo directamente por los estudiantes y que participe en la cogestión de esta Secretaría y participe en la gestión de la facultad. Y en estos términos también de democracia participativa, creemos importante que los estudiantes decidan sobre los fondos que son para su, para su propio beneficio o uso. En ese sentido, por eso es que estamos postulando un presupuesto participativo para los estudiantes como forma de democracia directa. Y eso lo vamos a hacer a través de la SAE, a través de asambleas, a asambleas que de, a partir de las distintas escuelas, y que esas asambleas después salgan proyectos y esos proyectos sean votados directamente con voto, con voto directo. Que no sea simplemente una, una, una presentación de proyectos y que sean elegidos como el intento que hizo, ah, hubo hace unos años. Por último, un cambio importante estructural, creemos que es la creación de una escuela de posgrado. El posgrado ha crecido muchísimo este tiempo, hay como más de mil alumnos, pero creció sobre todo en la cantidad de alumnos y quizás no tanto en la oferta académica. Creemos que es importante ampliar esa oferta académica y creemos que no puede ser que haya carreras que hoy no tengan posgrado. Ustedes saben que geografía, bibliotecología, Archivología no tienen posgrados, pero sin embargo la facultad está haciendo un postdoctorado en humanidades. Nos parece que es un derecho que todas las carreras tengan algún tipo de posgrado. Eh, Justo llegamos hasta acá, así que me faltaba redondear, así que muchas gracias es ahora el turno de el candidato Juan Pablo Abrate Bien, en relación a las políticas académicas, nosotros tenemos básicamente tres, tres grandes líneas. Una línea tiene que ver con, con la creación de nuevas carreras, sobre todo en áreas de vacancia. Por un lado, ya hemos, a, hemos avanzado en la creación de una Tecnicatura Universitaria en Edición, que va a tener sede en la Escuela de Bibliotecología, pero que además es transversal a todas las, las escuelas de la facultad, y en la, y en la puesta en marcha de la Tecnicatura Universitaria en Producción y Corrección de Textos. En la Escuela de Letras. Por otro lado, respecto a nuevas carreras, proponemos la creación de, de, un, de espacios de grado en museología, patrimonio histórico y sitios de memoria, pero pensamos que como estrategia para llevar adelante una carrera de grado, fortaleciendo los espacios que ya existen, deberíamos en este caso comenzar por el posgrado, digamos, for, en el posgrado abrir un área que tenga que ver con muse, museología, patrimonio histórico y sitios de memoria, que co, constituye una masa crítica para después avanzar respecto de grado. También la creación de carreras de profesorado de geografía y antropología, avanzar en el diseño de un trayecto de práctica profesional docente para las carreras de profesorado que atraviese toda la formación y no, y no que sea una práctica final, eh, incorporar la problemática de los derechos humanos, la diversidad cultural, las sexualidades y género, la educación sexual integral en la formación de los profesores y para eso estamos pensando en la creación de un programa de educación de, de género, sexualidades, de educación sexual integral, es decir, que hay un espacio institucional en donde se articule la experiencia que ya tiene, que es muy importante en la facultad y que ha sido importante incluso a nivel de la universidad. Estamos pensando en avanzar en, en, en la creación de un programa de posgrado en geografía que ya se está desarrollando. y... Eh, y en fortalecer el desarrollo de los doctorados gratuitos y del postdoctorado en humanidades. Respecto a las políticas de inclusión, estamos planteando articular los equipos de ingreso, que la facultad tiene ya un equipo estable de ingreso con docentes concursados y ha habido un avance respecto de, de años anteriores donde esos docentes no, no estaban concursados, con el PAMEG, el Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, y el Área de Tecnología Educativa, para. Plantear políticas integrales de inclusión de, y de seguimiento de los primeros años. También estamos planteando propuestas, evaluar propuestas de inclusión académica como el redictado de asignaturas a contracuatrimestres, sistemas de reparcialización o dictado, dictado intensivo de seminarios. También planteamos propiciar la ampliación del periodo de inscripción de los estudiantes que deben alguna asignatura a nivel secundario o generar un proyecto que incorpore como alumno vocacional a esos estudiantes para que no los perdamos. Estamos planteando también continuar con el Fondo Estudiantil de Inclusión y Permanencia, el FEIP, eh, pero además elaborar materiales de enseñanza, especialmente para las asignaturas de primer año. Ahí entendemos que avanzamos respecto del FEIP, no solo con la beca de apuntes, sino con la producción de un material que además nos permite repensar las propuestas de enseñanza y generar un material que tenga mayor difusión, digamos que llegue a todos. Eh, también profundizar el proyecto de bibliografías de acceso abierto y desarrollar mecanismos de consulta para la ampliación del fondo bibliográfico de la biblioteca de la facultad a través de encuestas estudiantiles, donde sean los propios estudiantes los que planteen cuáles son las demandas bibliográficas respecto del cursado de sus carreras. Por último... Hay un, un eje que tiene que ver con lo académico, aunque excede lo académico, que son los programas transversales. Nosotros estamos planteando continuar y profundizar el trabajo del PUC, del programa Universidad en la Cárcel, donde la facultad tiene una trayectoria, una larga trayectoria. Profundizar la consolidación del programa de derechos humanos y memoria, y a partir de ese programa generar además eh, eh, el impacto en las carreras de grado y fundamentalmente en profesorado. Implementar un programa de género, sexualidad y educación sexual integral, incorporando el, el desarrollo que existe en el CIFI con el área de FEMGES el seminario permanente de género que acabamos de aprobar, de aprobar en el Consejo Directivo como seminario permanente y además trabajar articuladamente con la Defensoría de la Comunidad Universitaria en ese espacio en acciones de prevención, capacitación, intervención en casos de violencia de género. Por otro lado, desarrollar espacios de capacitación para graduados y en ese sentido generar un programa de formación docente que articule los profesorados los existentes y los que pensamos crear junto con carreras de posgrado como la especialización en enseñanza de la lengua y la literatura y especialización en enseñanza de las ciencias sociales y lo que se hace en extensión respecto a capacitación. Avanzar Avanzar también en relación a, a propuestas transversales a partir de esta idea de seminarios permanentes, que son seminarios que tienen que tener una trayectoria de por lo menos dos años, ser transversales a más de una escuela e incorporar temáticas de relevancia institucional y social. Y por último, implementar un espacio de debate para las asignaturas que desarrollan trabajos en terreno. Vamos a pasar al segundo punto, al segundo eje, que desarrolla la investigación. En primer término, eh, va a hablar Juan Pablo Abrate. Bien, respecto de la investigación, la primera cuestión es, es cómo concebimos la investigación en esta facultad. Esta facultad, que es compleja, que es diversa, que tiene distintos objetos de conocimiento en cada una de las escuelas y carreras, también tiene diferentes modalidades de investigación. Y entonces entendemos que, que la investigación admite diversos formatos, diversas lógicas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares. La primera cuestión es esto de crea la creación de un consejo de investigación precisamente para reconocer esas diferentes lógicas, esos diferentes modelos de, de investigación. Eh, por otro lado, fortalecer los proyectos interdisciplinarios implementados por el CIFI, los PROA, eh, evaluando y difundiendo sus resultados, y avanzar en la creación de proyectos de investigación transdisciplinarios. Por otro lado, institucionalizar la tarea, la tarea de publicaciones en un área específica. Acá estamos pensando crear un área específica de publicaciones que articule el trabajo de la editorial, el trabajo del área de la tecnología educativa, el trabajo del área de comunicación, optimizando los recursos que ya existen en la facultad para avanzar en, fundamentalmente en dos líneas de publicaciones. Una que tiene que ver con la publicación de resultados de investigación, de tesis de grado y de posgrado a partir de, lo, de los repositorios, y, pero por otro lado, otra línea que nos parece muy importante, que es la producción... De materiales de enseñanza a partir de, una, de esta área específica, tanto en formato papel como en formato virtual. E incluso la producción de materiales de enseñanza no solo para la universidad, sino también para el sistema educativo, a través de la Secretaría de Extensión, trabajando con los propios docentes que hacen capacitación, digamos, cursos de capacitación, en la producción de materiales que tengan un impacto sobre el sistema. Eh, esto implica también reglamentar el funcionamiento de la editorial y darle, y darle un impulso a la editorial, conformar un banco de especialistas y evaluadores para proyectos de investigación, para. Para referatos de publicaciones especializadas, para el tratamiento de temáticas específicas, impulsar ayudantías y ascripciones vinculadas al área de publicaciones. Y acá también me parece muy importante cómo esto se relaciona con la creación de la carrera de, de editor. Es decir, estamos pensando en un área institucional que va a ser soporte, digamos, y a su vez se va a complementar con una oferta que estamos planteando para de, de formación específica. Entonces, digo, esto fortalece institucionalmente el área. Eh, estamos planteando también continuar con la convocatoria de intercambios planificados de la beca Carlos Astrada, continuar con las becas de iniciación a la investigación, que han tenido un, un impulso importante, digamos, en, en los últimos años, y que permiten acompañar la formación de los tesistas y, eh, de licenciatura y de los eh, egresados recientes, eh, y fomentar conjuntamente con la editorial coediciones con universidades del exterior y otras instituciones locales, sindicatos, universidades públicas, nacionales, UDUAL, otras editoriales. Implementar eh, conjuntamente con la Secretaría de Posgrado doctorados cotutelados con universidades extranjeras y plantear un, un espacio de estancia de investigación gratuita de hasta tres meses para estudiantes de posgrado y docentes del extranjero en la facultad. Nos parece que, que es fundamental en este sentido pensar en la investigación. Con, entendiendo estas distintas modalidades, estos distintos formatos de investigación y también poner en discusión conceptual la figura del docente investigador, que deberíamos agregarle extensionista, y no solo discutirlo en términos conceptuales, sino discutirlo también en términos de revisar las... las las regulaciones del trabajo de docente, ¿no? Para articular estos perfiles y para que estos perfiles de docente, investigador e extensionista, digamos, se potencien entre sí, ¿no? Que la, la investigación tender hacia la integralidad de funciones. Nos parece que desarrollar un consejo de investigación, incluso con la posibilidad de que participen. Otros claustros, estudiantes y graduados que integran hoy proyectos que a través de un sistema que obviamente tendrá que discutir el directivo, se pueda eh, eh, propiciar la representación de esos claustros en el Consejo, va a permitir definir una política de investigación específica en la facultad, que tenga en cuenta problemáticas sociales, que tenga en cuenta en, eh, y que a su vez eh, avanzar en la difusión a través de las publicaciones de los resultados de esas investigaciones. ¿no? En ese sentido, la, la experiencia de los pruebas nos parece fundamental para potenciarla. Seguimos con el punto de investigación, en este caso expone Andrés Lagens. Gracias. Eh, bueno, sin duda la perspectiva que tenemos nosotros es que la investigación en ciencias sociales y humanas es una herramienta clave de transformación social. Y creo que la facultad, y creemos que la facultad tiene todos los recursos humanos, la experiencia, la calidad. Y potenciales para eso. Pero sin embargo, creemos que. Esta diversidad que digo que nos caracteriza no es parejo el tema de la investigación en todas las áreas de la facultad. Distintas áreas tienen tradiciones más fuertes en investigación, con, con muy buenos desarrollos, pero por otro lado hay otras áreas que podríamos decir que están un poco más débiles o recién están empezando en el tema de, de investigación. Por eso nos par es importante fortalecer esas áreas más débiles, pero fortalecerlas a través de sus propias demandas, ¿no? en su especificidad temática, en sus tradiciones y entenderlas en, en su propia particularidad. Pero también nos parece importante fortalecer la investigación en áreas temáticas que tienen escaso desarrollo, o nuevas o escaso desarrollo. Y en ese caso, para todas las áreas del conocimiento, y apuntando quizás a... Temas de investigación que tengan más vinculación con la comunidad. Y en ese sentido, nos parece importante revertir la escasa o la casi nula articulación que hay entre los centros de investigación de la facultad, es decir, entre el CDA, el CIFI, el Museo de Antropología y el Observatorio Urbano. Creemos que lograr más articulación entre estos lugares como centros de investigación, y ni qué decir con las unidades ejecutoras del CONICET que tienen lugar de trabajo o funcionan dentro de la facultad, como el IDH y el IDACOR. Y también creo que necesitamos más articulación con la Secretaría de Extensión y con la escuela de, y la, para nosotros la escuela de posgrado, la que es actual la Secretaría de Posgrado. No creemos que promover y apoyar la investigación es un rol fundamental de la CICIT y una responsabilidad de la facultad para todas las más allá de cualquier carrera, para toda la facultad en general. Sin embargo, creemos que la CECID últimamente se ha convertido en una especie de secretaría intermediaria entre la CECID de la universidad y los docentes. Creemos que tenemos que promover acciones y en una de esas acciones que tenemos que promover es la actividad de orientar a estudiantes y tesistas hacia la investigación. En distintos aspectos que complementen la formación que tienen en sus carreras sobre investigación, pero que de alguna forma ayudemos a formarlos para que se puedan insertar en el sistema nacional de investigación. En ese sentido también proponemos aumentar la cantidad de becas de iniciación a la investigación. No puede ser que hace años que la facultad viene dando solo una beca por estudiante por carrera e inclusive para derechos humanos una sola beca dentro, dentro de esas becas de iniciación con un monto muy bajo también. Creo que eso es una cosa importante que tenemos que, re, que revertir. También creemos que no solo apuntalar a los estudiantes, sino a los docentes también. Es importante a los docentes para los concursos, para el desempeño docente, inclusive para los incentivos, fortalecer a los investigadores en la investigación. Y para eso la CECIT cumple un rol fundamental en asesoramiento, en ayudarlos a presentación de subsidios, a llamados internacionales, becas, organizaciones de jornadas, etc. Es una, una eh, cuestión básica que tiene que hacer la CECIT y, y, y que de hecho en gran parte la está haciendo, pero tenemos que, que prolongarla. Pero una cosa importante que nosotros vemos que hay una desarticulación o no hay vinculación entre la CECIT, nuestra CECIT o la CECIT, la Secretaría, y las comisiones que trabajan en la CECIT de la Universidad. Y ahí cre creemos que tenemos un punto clave, porque nosotros nos parece que tenemos que intervenir en las políticas de ciencia y técnica de la Universidad y no podemos dejar que sean meramente los evaluadores vayan esas comisiones. Creo que inclusive también en, e en esta mercantilización de universidad corremos riesgo, riesgo del perfil de la del gerenciamiento de la ciencia y los intereses del sector privado para la ciencia. Creemos que tenemos que estar muy alertas para eso. Entonces nos parece la idea es generar una comisión asesora de la CECIT, pero que esté basada en los asesores, en los evaluadores que, que trabajan con en la, en la comisión de CECIT. Otra cosa importante que nos parece que tenemos que desarrollar y que tiene que ver con el apoyo a los investigadores es el tema de la indexación de las revistas que se publican en la facultad. Es un tema complicado, muchos estarán de desacuerdo, pero no lo vamos a discutir acá, pero es una cosa en la cual está instalada y la cual tenemos que trabajar y lamentablemente al no trabajar en eso las calificaciones o las evaluaciones de los, de los profesores y de la facultad son menores porque no tenemos indexadas las revistas para eso tenemos contamos con la escuela de bibliotecología muy importante para, para asesorarnos y les diría, son pocas las revistas de las 20 que hay en la facultad, son muy pocas, que están algunas en Latindex y algún otro índice, pero realmente hay que trabajar mucho para eso. Es una pena que todo lo que se publique ahí no sea, sea o subvalorado, podríamos decir. No por el contenido, sino por estos mecanismos que pueden ser nefastos, pero bueno, son los que están. También, una cosa que vamos a enfrentar pronto es la obligatoriedad por ley del almacenamiento de los bases, las bases de datos primarios, es decir, lo que se produce, no la producción científica, sino los datos primarios de los trabajos de campo, las investigaciones, etcétera. Eso va a estar depositado en, en repositorios digitales de acceso abierto. En ese caso, con la CECIT, el área de tecnología educativa, la bibliotecología, la escuela de Archivística y bibliotecología, van a cumplir un rol fundamental eso junto con la oficina de conocimientos abiertos y en relación a digital también queremos apoyar la, la editorial de la facultad que siga publicando libros electrónicos y fomentar nuevas líneas de investigación de publicación perdón en síntesis perdón este es el mío lo que queremos es fortalecer la investigación de distintas áreas promover la formación de la investigación y apoyar el crecimiento de nuestros docentes investigadores gracias vamos a pasar al tercer punto eh, que es sobre extensión en este caso eh, va a comenzar eh, Andrés Lagens. Sin duda para nosotros la extensión en la facultad yo creo que hay una cosa que se destaca a las facultades por la tradición en extensión las prácticas extensionistas, el trabajo en territorio las prácticas sociocomunitarias montón, la cantidad de proyectos y programas de investigación realmente han logrado posicionar en todos estos años a la, a la extensión de la facultad en un lugar de destacado en la universidad y en el medio y entendemos también que, lo, que, la, eh, que la extensión tiene un compromiso político, en el sentido que podemos incidir sobre la agenda pública desnaturalizando muchas cosas que se dan por hechos de ciertos aspectos de la realidad. Y en cuanto a eso, justamente la mirada crítica de la universidad y los logros de los proyectos de investigación pueden contribuir a debatir, reflexionar y generar nuevas realidades o nuevas posturas. Entonces, con este criterio nos parece importante darle un giro intercultural a la extensión. Un giro de respetar la, inter la interculturalidad basada en el respeto de la diferencia, el diálogo, la concertación, en un enriquecimiento mutuo. Y creemos que todavía queda mucho, por más que está muy bueno lo de la extensión, creemos que hay mucho por hacer. Tenemos un potencial amplio dentro de la facultad en cuanto a escuelas, cátedras, etcétera, o las instituciones o las dependencias que son básicas para la extensión, como son el CDA, el Museo de Antropología y el Observatorio Urbano, son tres aspectos que también tenemos que apoyar en esta extensión. Creemos también que en la facultad se realizan muchas investigaciones que tienen un compromiso social importante, pero a veces no son tan fáciles que incidan en la sociedad. O lo mismo también hay trabajos de extensión que se hacen desde las cátedras que por diversos motivos que no importan no llegan a la, a la Secretaría de Extensión. Queremos que todos juntos tenemos que debatir. Hacer mesas de trabajo y proponer líneas, nuevas líneas temáticas a abordar en extensión, hacerlas consultivamente también con las comunidades con las cuales trabajamos y estas líneas que pueden ser anuales o trianuales para dar un perfil y a incrementar o diversificar un poco más los temas. Pueden ser temas como violencia, niñez, ciudadanía, no importa. Yo tampoco le voy a dar los temas porque justamente lo que queremos es que estos temas sean hechos de forma participativa. Y para que sean de forma participativa, creemos que tenemos que generar medios y espacios donde aceptar esas demandas de las organizaciones sociales. Y y, o de otras entidades de la sociedad. Entonces, a partir de eso, con ese diálogo, generar nuevos programas y proyectos de extensión, para lo cual proponemos hacer reuniones interclaustro y también mesas de diálogo con distintos actores de la sociedad, a partir de todos trabajando juntos, que podamos definir qué, qué están demandando las comunidades, qué podemos ofrecer nosotros, cómo podemos trabajar juntos todos en esta perspectiva intercultural. También es importante en estas en estas líneas de trabajo que estemos muy atentos también con el avance de los modelos de vinculación tecnológica que quieren poner la universidad como extensión y a su vez también con el criterio, el concepto de extensión que se está usando en el compromiso social estudiantil más allá que, que hay que discutir por supuesto también este mismo proyecto. La extensión creemos que debe atravesar mucho más de manera más activa la facultad, para eso esto que les digo de las cátedras, queremos estimularlo y promoverlos un poco más, hacer programas de extensión para las cátedras. Y una cosa importante, que queremos implementar la idea de ayudantes alumnos de extensión o ayudantes alumnos extensionistas, pero desde, desde la facultad, no con el modelo que existe de la universidad, sino ayudantes alumnos extensionistas nuestros, como tenemos de investigación o ayudantes alumnos de cátedra. También queremos importante que en extensión se produzcan materiales, es decir, que la permanencia o el efecto de la extensión también se prolongue en el tiempo o llegue a lugares donde nosotros no estamos llegando, llegando físicamente o directamente a través de los proyectos. En ese sentido, vamos a, a crear un fondo para que se produzcan materiales de distintos soportes, ya sea de divulgación, transferencia, comunicación pública de ciencia, lo que, de, lo que demanden o hagan los proyectos. En síntesis, lo que queremos hacer es fortalecer y expandir la extensión profundizar esta mirada intercultural, aportar críticamente a la sociedad y participar indirectamente con estos medios en espacios que aún no cubrimos. Eso resume nuestras metas en cuanto a extensión. Gracias. Continuamos entonces con el eje de extensión. En este caso es el turno de Juan Pablo Barate. Bueno, respecto a las políticas de extensión, la primera cuestión que, que planteamos es: es una concepción de, este, de extensión que venimos sosteniendo hace tiempo ya. Es la idea de, una este, de la extensión como diálogo de saber, es la idea de, de la extensión como una vinculación con distintos espacios, eh, organizaciones sociales, espacios de la comunidad, pero no en términos de diferentes jerarquías de saberes, sino en términos de construcción conjunta de saberes. ¿no? Esa es la posición que, que, que ha orientado las políticas de extensión y que nosotros sostenemos. En ese sentido, planteamos la creación de este Consejo de Extensión, con participación de los distintos claustros, fundamentalmente el claustro de graduados. Planteamos, a su vez, eh, consolidar las prácticas sociocomunitarias, que es un proyecto que esta facultad llevó adelante, que justamente se diferencia fuertemente del compromiso social estudiantil que planteó el rectorado, y en este sentido la facultad tuvo una posición crítica, incluso elaborando documentos al respecto, eh, donde lo que se plantea con las, con las prácticas sociocomunitarias es la idea de proyectos que fortalecen el, la dimensión extensionista pero además fortalecen la dimensión académica. No solamente tienen un reconocimiento académico en términos de acreditación para las distintas carreras, sino que se articulan con los distintos planes de estudio y con los objetos específicos de cada una de las carreras. En ese sentido entendemos que las que las prácticas sociocomunitarias se tienen que fortalecer, pero además que tenemos que avanzar en la difusión de las experiencias que ya se han hecho, que son muy importantes, y en la comunicación entre las distintas escuelas de esos proyectos de prácticas sociocomunitarias para difundirlos, para consolidarlos y para crear nuevos proyectos. También en ese sentido pensamos en la, en la conformación en la, de, de un mapa de las problemáticas sociales de Córdoba, construir junto con las escuelas, creemos que ahí es fundamental la participación de todas las escuelas, pero básicamente de geografía, de antropología, para pensar conjuntamente en un mapa de las problemáticas sociales que sea un insumo para los proyectos de extensión, pero que a su vez también es un insumo para los proyectos, para los PROA, para estos proyectos de investigación orientados y acotados al que hacía referencia recién. ¿Por qué? Porque tienen que ver con problemáticas específicas. Entonces nos va a permitir repensar propuestas convocatorias tanto en el caso de proyectos de extensión como en el caso de proyectos de investigación orientados y acotados. Dar continuidad al dictado de seminarios de extensión, avanzar en la curricularización de la extensión en la facultad. En esto la facultad fue pionera y sigue siendo eh, fundamental esos espacios de seminarios de extensión dentro de las carreras. Promover el fortalecimiento del área de cultura, que es un área que se desarrolla. Que se desarrolla en el marco de la Secretaría de Extensión, pero que con la facultarización de la Facultad de Arte quedó debilitada y que creemos que hay que impulsar y recuperar ese, ese espacio al interior de la, de la Secretaría de Extensión. Trabajar. Eh, Acompañar las acciones extensionistas realizadas por el programa universitario en la cárcel, el núcleo de estudios e intervención en seguridad democrática. Este tema es central. Digo, la Secretaría de Extensión ha avanzado con la creación de un núcleo de estudios e intervención en seguridad democrática en un tema que es candente, que tiene que ver con, precisamente, con, con la seguridad. Con el, los códigos de, con el código de, de faltas, con el llamado código de convivencia y con los efectos que esto tiene en términos eh, sociales en Córdoba. Avanzar en ese sentido. Y además con el programa de derechos humanos y el programa Jóvenes y Memoria, donde la Secretaría de Extensión en conjunto con ese programa ha trabajado fuertemente en los sitios de memoria, articulando además con distintas carreras de la facultad. Fortalecer la cobertura de intervenciones territoriales desarrolladas en el marco de proyectos y programas, en vínculo con el área de prensa de la facultad. Implementar prácticas de formación como iniciativa conjunta entre la facultad, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Extensión y los Espacios para la Memoria de Córdoba, a través del Programa de Derechos Humanos. Profundizar la articulación con instancias institucionales. Para las políticas extensionistas, tales como el Museo de Antropología, el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual, el Observatorio Urbano, sostener y ampliar los espacios de formación de becarios y extensionistas en, como medio de promover instancias autorreflexivas sobre la práctica extensionista, apostando a la formación de nuevas generaciones, continuar el acompañamiento en territorio de diversos proyectos y programas con organizaciones e instituciones que susciten interés institucional. Revitalizar los acuerdos existentes y propiciar nuevos acuerdos con instituciones no académicas, organizaciones y movimientos sociales que trabajan en la promoción y defensa de saberes no académicos basados en otras epistemologías a los fines de propiciar un diálogo entre ellos y, y continuar con el convenio con ADUC para el programa de inclusión y terminalidad en la escuela de la escuela secundaria que se desarrolla en nuestra facultad. Vamos ahora a pasar a, al tercer bloque de este debate público. En este caso es un bloque de temática libre donde cada candidato tiene ocho minutos. Eh, en este caso comienza Andrés Lagens. Bueno, gracias. Como ya dijimos o les dije, pensamos la facultad como todo complejo y múltiple, donde todas las partes creemos que tienen que participar con equidad. Pero creemos que históricamente esto no es lo que ha caracterizado la facultad, porque tácitamente se han marcado diferencias entre escuelas y departamentos. Algunas de ellas parecen ser de menor importancia y otras, y otras menos. Es como si el hecho que hay escuelas chicas y escuelas grandes, a veces hay una implicancia, como algunas fueran más importantes que otras, o a veces. Es duro decirlo, pero como si fueran de primero o de segunda. Lo mismo con respecto a ciertas áreas de funcionamiento de la facultad. Queremos revertir esta situación. Creemos que todas las voces tienen que ser escuchadas por igual, respetando su especificidad, saberes y tradiciones, y que no solo dos escuelas o un grupo reducido de profes de las mismas definan los destinos de todos. Y en este sentido, por eso creemos que la elección directa es algo fundamental, es un avance en la participación democrática. Pero sabemos que no se logró con la ponderación por facultades. Y para ser coherentes, nosotros creemos que también es fundamental que dentro de la facultad se logre implementar la doble ponderación por escuelas y departamentos en las lecciones propias que tengan que ver con las autoridades de canales, los consejeros y los conciliarios. Sabemos que es un tema complejo y no es fácil de resolución, pero esta idea es que tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, tanto con el en el rectorado como acá. Por eso creemos que tiene que haber un debate interno que hagamos entre todos para poder elevar propuestas al Consejo Superior y cambiar estos reglamentos. Y en términos también de propuestas del Consejo Superior, creemos que tenemos que luchar por, porque es urgente considerar la ampliación de la planta no docente. Sin duda la planta de no docente actual es escasa, está superada por las demandas de las actividades y las responsabilidades que tiene, que tiene el personal. Proponemos trabajar para ampliar la planta docente, eliminar las precarizaciones laborales y tercerizaciones y considerar nuevas vacantes actuales y, de, y áreas de vacancias para ver si de una vez por todas podemos terminar de definir el organigrama. Ustedes saben que el organigrama, no sé si saben, hace años que se viene trabajando. Yo estaba en la comisión no docente hace como siete años atrás que habíamos empezado a trabajar y todavía no se resolvió. Entonces, si queremos pelear para más cargos, creo que es importante definir este, este organigrama. Y en términos también de precarización laboral, creemos que un, un problema grave con los adjuntos a cargos y con los profesores asistentes se refiere a las cargas anexas y complementarias. En este caso, lo que queremos es pelear por la subrogancia de los cargos docentes y no docentes en el Consejo Superior. La idea cuál es que por igual la tarea haya igual remuneración, por lo menos. O sea, que el que trabaja como adjunto, que trabaja de titular se le reconozca como titular o un docente que trabaja en un agrupamiento, se reconozca que su trabajo y está haciendo corresponden a un agrupamiento o a un cargo de mayor jerarquía. Y en cuanto a las cargas anexas y complementarias, es un problema que están teniendo los profesores asistentes de varias carreras, que queremos que merezca una discusión a través de mesas de trabajo y ver entre todos cómo encontramos una solución y nuevas propuestas para esto y que apunte a mayor equidad en las tareas y responsabilidades. Pero también creemos que hay otras líneas para fortalecer o para seguir apoyando. Por un lado, uno es el tema del área de tecnología educativa. Creemos que tenemos que potenciar los logros tan importantes que ha tenido y la importancia para la docencia del grado y el posgrado y promover el uso más generalizado de las TICs, renovar el equipamiento para las aulas, para la enseñanza, que haya mejor acceso a Internet, etcétera, y algo que ya les dije en relación a los repositorios. Pero también queremos mayor participación de los graduados. Los graduados nos parece que es una presencia más potente que tiene la facultad en el medio extrauniversitario y sin embargo la participación en la vida de la facultad es casi nula, casi los llamamos únicamente para que vengan a votar, o hasta tal punto que si se tienen que hacer socios de la biblioteca tienen que necesitar avales como si nunca hubieran pasado por la facultad. Queremos incorporar las experiencias y capitales adquiridos por los graduados fuera de la facultad y que participen en reformas de plan de estudios, en la cuestión de la reglamentación de las inscripciones, sugieran temas para seminarios, etcétera, que distintas formas, buscar formas de, 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 de incorporación. También nos parece importante que la facultad ofrezca otros espacios para graduados que no solo sean el posgrado, sino que tengan que ver con la inserción laboral en campos específicos. Y en particular un tema que nos preocupa, que creo que hay que pensar, el tema que va a pasar con los futuros graduados del PUC. Es un tema que es importante que lo pensemos y en qué manera la facultad puede apoyar o participar en eso. Y en particular, ya que está el tema del PUC, también nos parece importante reforzarlo y por lo menos dotar a las carreras con un docente que sea específico para el PUC. Un poco como sucede en bibliotecología, que es muy importante para las que coordina las tutorías y cubrir muchas cosas que son necesarias y que no alcanza con la oficina solamente o con el programa. La formación continua también es otro tema de interés. Si bien la Secretaría de Extensión tiene un programa de formación continua, esa formación continua en realidad es para afuera, no es una formación continua para adentro. Y no, también lo que detectamos cuando estábamos trabajando en la plataforma, que hay demandas de una formación complementaria en docencia universitaria para los propios docentes de la facultad que no han hecho profesorados. Entonces también nos parece apoyar eso y nos parece importante la formación continua en el personal no docente, no solo la formación continua para capa mayores capacit perdón, capacitaciones específicas por áreas sino también hay que trabajar el tema de promover la licencia por estudio para el claustro no docente, este claustro ha, sido, ha tenido una, una renovación bastante importante y tiene altos niveles de profesionalismo y especificidad en, tus, en sus tareas, entonces eso creemos que tiene que ser mantenido y reforzado y apoyado con este tipo de formación continua y también lo que les digo, aunque los reglamentos no permitan la licencia por docencia. Creo, por formación, perdón creo que tenemos que buscar una forma que la facultad lo instrumente. También una cosa muy importante que creemos es la necesidad de fortalecer y crear espacios de formación en problemáticas de género. Es indispensable generar estos espacios o crear nuevos por fortalecer los que están y crear nuevos donde no están. Y en particular lo que proponemos también es crear un, un seminario de carácter permanente destinado a, a la problemática de género y diversidad. e incorporar la educación sexual integral en la formación de los profesorados. Y por supuesto en esta línea también que es muy importante y que es un tema grave a solucionar, es la aplicación de qué manera podemos aplicar ágil y de manera inclusiva el plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar, la, sancionar las violencias de género en la universidad. La violencia de género, todos saben, no tengo que explicarles, es un tema acuciante y es muy grave y que requiere de acciones y medidas que sean ágiles y efectivas. En la facultad hemos tenido alguna experiencia, yo creo que no han sido resueltas, no han sido... Tenemos experiencias que me parece importante tenerlas en cuenta. Por eso, para eso, queremos hacer una comisión interclaustro que haga operativa y eficaz la prevención y la atención de, de los casos. También nos parece importante promover la inclusión y la atención de la diversidad. En la facultad habitan también muchas minorías étnicas, minorías sociales, de género, pueblos originarios, inclusive estudiantes mayores, no quiero decir adultos mayores, pero estudiantes maduros que realmente requieren que revisemos algunos aspectos pedagógicos que respeten esas diferencias. Y en este sentido también queremos aplicar un criterio intercultural. Entonces, la idea es que hagamos una mesa de diálogo intercultural para comenzar a abordar estos temas. También los vínculos con universidades latinoamericanas y del eje sur-sur nos parece importante, compartir que los estudiantes tengan experiencias con estas con universidades latinoamericanas, valorando el conocimiento local y también hacer convenios con... Con países que hayan tenido historias coloniales similares a las nuestras y, y problemas universitarios similares. También hay otros aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de la facultad. Creemos que es importante que las escuelas cuenten con un presupuesto chico, para, para una especie de caja chica, para que se pueda manejar con independencia. Y también creemos que hay un, un tema importante a trabajar que no es menor: el tema edilicio. ¿no? Las condiciones con las cuales trabajamos no se las tengo que contar, ni que son las aulas, ni tampoco contarles lo que se trata de hacer un, tener una oficina en el bar. Yo creo que es importante que mejoren. Mejoremos las condiciones de edilicias, pero a su vez tengamos un plan de acción edilicia, no solo para el mantenimiento, sino generar nuevos espacios. El hace hace SIFI necesita más espacio, las aulas, hay necesario espacio para boxes, para reunión, como les digo. Entonces, en las condiciones de trabajo nos parecen muy importantes. Y en esas condiciones de trabajo también, para apoyar las condiciones de los estudiantes trabajadores, queremos apoyar más el uso de dispositivos virtuales. Y también en temas de digitalización, queremos... Esperen que termino... Espera. Este, seguir con la digitalización de la, la biblioteca, la adquisición de e-books y crear la biblioteca salas parlantes para que puedan estar ahí los estudiantes. Gracias. Estamos en el bloque de temática libre. Eh, ahora es el turno de Juan Pablo Abrate. Bueno, en este bloque de temática libre yo voy a, voy a abordar el tema de la reforma académica. ¿Por qué voy a abordar ese sí. tema? Porque en realidad es un tema central que me parece que está en la base del modelo de universidad que, que vamos a, al cual están tendiendo las políticas rectorales y las políticas nacionales. Eh, Ustedes saben que el, el, el llamado proyecto de reforma académica se inicia en la universidad por el actual rector, pero luego es tomado por el Ministerio de Educación y Deportes para toda la educación superior. Se plantea como un sistema nacional de reconocimiento académico de la, de la educación superior que se define como un espacio abierto, dinámico, flexible, que permite el reconocimiento académico de materias, trayectos, carreras, prácticas, una cantidad de experiencias académicas que van a ser reconocidas entre universidades públicas y privadas, e institutos superiores públicos y privados, a partir de la firma de un convenio que, en, eh, que ya han firmado eh, más de 60 rectores de universidades públicas y privadas con la Secretaría de Políticas Universitarias y luego de convenios interinstitucionales al interior de cada, de cada CEPRES. Eh, en realidad, eh, este programa que se plantea como como una reforma académica eh, neutral en términos ideológicos, en términos de concepción de la universidad, para nosotros es grave. Es grave porque en realidad se está planteando, tiene diversos efectos y en ese sentido... Completa el proceso que se inició con la reforma política. Con la reforma política se concentró, digamos, eh, eh, el poder de la elección directa de rector en cuatro facultades que son las más grandes, pero que no son solo las más grandes, sino que son las que tienen un perfil profesionalista. Y quedaron excluidas respecto de esas cuatro facultades las facultades artísticas, las facultades humanísticas y sociales, las facultades científicas. Nosotros creemos que atrás de ese o complementando ese proyecto de reforma política, se plantea este proyecto de reforma académica. Porque en realidad los efectos que este proyecto tiene en caso de que a, se, se avance a nivel nacional y a nivel de todo el sistema de educación superior, no solamente a nivel de una universidad, eh, tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, la construcción de circuitos diferenciados de educación superior. O sea, generar circuitos sobre un sistema que ya está diferenciado generar circuitos diferenciados y circuitos de articulación entre universidad pública y universidad privada, tanto en pregrado como en grado, como en posgrado. Los efectos que esto puede tener, sobre todo en términos del pregrado y en términos del posgrado, realmente todavía no tenemos dimensiones de cuál puede ser eh, la implosión del sistema eh, de educación pública, de educación superior pública en la Argentina, si este proyecto avanza. Eh, la, la segunda cuestión es la de, jer de jerarquización y segmentación de la enseñanza y la fragmentación de los aprendizajes. Sobre esto hay literatura, hay experiencia, existe el Plan Boloña y existe todo un sistema de créditos implementado en Europa, que ya tiene eh, análisis críticos de todo tipo respecto a la dejerarquización de del trabajo docente, generando circuitos también, digamos, de, de trabajo diferenciado ¿sí? entre quienes trabajan en grado, quienes trabajan en posgrado, quienes se dedican solo a la, a la base del sistema y quienes llegan a los niveles superiores del sistema, pero además también a la fragmentación de los aprendizajes y a la pérdida de eh, objetos. De conocimiento específico, ¿no? eh, la banalización del aprendizaje y, sobre todo, un, la mercantilización, digamos, de, eh, de estos procesos, cómo eh, estos circuitos se generan en torno a demandas específicas que tienen que ver con el mercado y no con una intervención del Estado en términos de una política pública de educación superior. Por otro lado, otro de los efectos es el debilitamiento de las disciplinas en la base del modelo de integración curricular. Nosotros podemos discutir y seguramente lo hacemos y lo podemos seguir haciendo el modelo de facultades. Pero el modelo de facultades tiene un sentido en términos de fortalecimiento de un objeto específico a partir del cual se puede pensar la interdisciplina y la transdisciplina. Si no, si no mantenemos y fortalecemos, digamos, la formación en términos disciplinares, en realidad convertimos a la universidad y a las facultades en una especie de... Este, cáscara administrativa, que no va a tener ninguna incidencia en términos de una política académica, de una política de formación. Nosotros no estamos pensando en un modelo de universidad que forma solo profesionales. Nosotros estamos pensando en un modelo de universidad que forma profesionales, pero que además tiene que tener necesariamente una formación de ciudadanía universitaria, pero además una formación política, además una formación, digamos, integral y, y, y que tienda a formar a un sujeto crítico, a un sujeto que después pueda intervenir en la sociedad, después y durante, digamos, puede intervenir en la sociedad con, con, con conocimientos vinculados a objetos disciplinares, sí, a determinados desarrollos profesionales, sí, pero también, digamos, a, a, una, a una visión de la problemática social más amplia. Y la última cuestión es la de la centralización y autonomía. En realidad, este, este convenio que se ha firmado con la Secretaría de Políticas Universitarias explícitamente dice que las universidades, en uso de su autonomía, Delegan en la Secretaría de Políticas Universitarias aspectos organizativos, aspectos curriculares y aspectos estudiantiles. ¿Qué implicancia tiene esto en términos de la autonomía universitaria? Estamos a 99 años de la reforma universitaria. La lista se llama 99 por eso. Estamos a 99 años de la reforma universitaria. El año que viene vamos a festejar en la UNC la, los 100 años de la reforma. ¿Mm? Y. Y estamos firmando un convenio donde explícitamente se delega la autonomía universitaria en aspectos organizativos, curriculares y estudiantiles. Nosotros creemos que esto es grave porque en realidad cualquier otra propuesta, todo el resto de la plataforma, todo lo que podamos pensar en términos de mejoramiento en nuestra facultad, no tiene sentido si el modelo de universidad cambia, no tiene sentido si nos convertimos en una suerte de shopping, de, 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 de venta de conocimiento. Y por otro lado, en nuestra universidad, en nuestra universidad de 400 años, en nuestra universidad grande, compleja, con cantidad de facultades y carreras, se ha discutido desde hace mucho tiempo la cuestión de, del federalismo, si somos o no somos una confederación de facultades. Y hubo mucho debate en relación a eso. Yo creo que no está mal pensar en una confederación de facultades, digamos, siempre y cuando pensemos que el federalismo no implica... Ni centralización, acá estos convenios los firma el rector, no los firman los decanos. Estos convenios los firma el rector, incluso el rector lo firmó y después dio cuenta en el Consejo Superior. Es decir, no hubo una discusión en ningún ámbito de representación política dentro de la universidad sobre este programa. Se lo presenta como inofensivo, se lo presenta como un diseño de flexibilización curricular. Esto tiene un efecto gravísimo para el sistema universitario en su conjunto. Lo que no se pudo hacer en los 90 va a terminar de hacer en este momento a partir de este inofensivo eh, convenio firmado por las universidades públicas y privadas. Vamos a, a continuar con, con el cuarto momento donde eh, se van a dar las, las respuestas a las preguntas del público. Eh, repito la, la metodología que tiene que ver con que sobre el total de preguntas se, se acuerda sortear cuatro que van a ser formuladas sobre las plataformas y las mismas preguntas para ambos candidatos. En este caso, cada candidato va a tener la posibilidad de responderlas en el lapso de tiempo de dos minutos. Vamos a hacer ahora la, la selección de las preguntas que van a ser respondidas por los candidatos. Bueno, vamos a comenzar entonces con las respuestas a las preguntas seleccionadas eh, azarosamente y cada candidato tendrá dos minutos para responder. Eh, en esta primera pregunta, eh, la, primero responde eh, Juan Pablo Abrate y después Andrés Lagens. La pregunta es, ¿qué opinión le merece el proyecto actual de planificación participativa de la Universidad Nacional de Córdoba, en especial en el aspecto de la gestión administrativa? ¿Está bien o repito? ¿Qué opinión le merece el proyecto actual de planificación participativa de la Universidad Nacional de Córdoba, en especial en el aspecto de la gestión administrativa? Juan Pablo Abrate entonces comienza a responder. Bien. Eh, en realidad ese proyecto tiene que ver con, con una la idea de, de, la, de la conformación de un plan estratégico de la Universidad esa idea tiene que ver con que ha cambiado la modalidad de, fin, de financiamiento de las universidades a partir del ministerio de educación de la nación y de la secretaría de políticas universitarias. ustedes saben que antes se financiaban eh, las universidades a, par, a través de programas. esos programas se referían a diferentes áreas y por lo tanto había una relación mucho más directa entre el ministerio y las facultades. y digamos los espacios de cada una de las áreas disciplinares eh, a partir de, de del nuevo gobierno, lo que se plantea es que el financiamiento va a ser con la universidad y no con las facultades y no a partir de programas, sino como condición la conformación de un plan estratégico de cada universidad. En este sentido, la Universidad Nacional de Córdoba empezó a trabajar con los conciliarios en comisiones que trabajan diferentes aspectos. Eh, en realidad no, no tenemos conocimiento, salvo por las por los conciliarios que participan en esas comisiones, no ha habido, como en casi todos los temas de, de, de la gestión rectoral, una difusión de, eh, de los avances que tiene ese plan estratégico. No tenemos conocimiento, digo, salvo por la participación en subcomisiones. Hay también ahí un, un, un trabajo en subcomisiones que yo creo que no está suficientemente articulado. Pero a mí lo que me preocupa en términos administrativos eh, fundamentalmente tiene que ver con la modalidad de financiamiento, que es una modalidad centralizada, fuertemente en el rectorado, a partir de, eh, del diseño de este plan. Ahora es el turno de responder de Andrés Lagens. Sí. Como ya les dije, a mí me parece que el plan estratégico participativo es una cosa en la cual tenemos justamente que necesitamos mayor participación. No alcanza con que dos conciliarios estén ahí trabajando, inclusive que no bajen la información o que el mismo rectorado no esté bajando la información. Yo creo que inclusive, como está planteado el plan estratégico participativo, de participativo tiene muy poco realmente, porque no sé si ustedes saben que se puede participar a través de internet y las actas de las... De las hay foros en los cuales uno participa y las actas realmente de esas reuniones son muy esquemáticas, son muy básicas y realmente no se puede acceder a la información de realmente lo que se está trabajando. Uno, por supuesto, sospecha las ideas que hay atrás, las ideas económicas, esta idea de administración, pero realmente yo creo que es un tema muy grave que en el cual necesitamos mucha mayor participación. Y me parece, como les digo, que esto no alcanza, nosotros tendríamos que estar más movilizados directamente de participar. Ya sea, bueno, hagamos troles, no sé, para participar en los foros, eso no sería la idea correcta, pero sí creo que tenemos discusión y que nuestros conciliarios tendrían que ir con un mandato nuestro hacia, hacia esas reuniones, hacia esas, hacia esas comisiones. Básicamente eso. Vamos ahora a proceder con la segunda pregunta, que es ¿cómo se plantearía la relación entre las unidades ejecutoras de CONICET y la facultad? Repito la pregunta: ¿Cómo se plantearía la relación entre las unidades ejecutoras de CONICET y la facultad? Comienza Andrés Lagens. Bueno. Eh, es un tema complejo ese, porque usted, ustedes no sé si saben que las unidades ejecutoras en realidad no dependen de las facultades, dependen de la universidad directamente, pero todas las unidades ejecutoras funcionan dentro de las facultades. Entonces, en la actualidad, en, el, en este momento, se está discutiendo un convenio y es también una cosa muy importante que en la cual tendríamos que participar, inclusive esa comisión que yo les decía de la CICID, que tendría que participar en eso. En la actualidad se está haciendo un convenio nuevo, se está replanteando porque se, se acabó, el, se finalizó el convenio marco y se está haciendo solamente desde facultades de ciencias aplicadas. O de ciencias duras directamente. Nosotros no tenemos ninguna participación en eso. Y yo creo que es una cosa que tenemos que rever. En el caso de las unidades ejecutoras de la facultad, yo creo que tenemos muy poca relación. Yo he intentado, yo soy director de unidades ejecutoras, he intentado tener más relación con la facultad, pero no, es, no ha sido fácil y no sé qué le ha pasado con el caso del IDH. Pero yo creo que sí, nosotros nos sentimos como parte de la facultad. Es más, los presupuestos que tenemos, la financiación tenemos ahora hemos ganado un subsidio muy importante que eso se vuelca directamente a la facultad en infraestructura, en edificios en, en, en bueno, entrepisos, en internet en personal técnico que va a ser incorporado a través de este subsidio, y eso en realidad nosotros lo estamos poniendo a la facultad, pero no hay lo estamos haciendo, diríamos, de buena voluntad en todo caso buena voluntad de las dos partes yo creo que sí, hay que resolverlo eso y tendríamos, como les digo, participar en este convenio, que si no, como muchas otras cosas del, del rectorado, nos va a pasar por encima entonces podemos trabajar nosotros como unidad ejecutiva en, en el CCT, pero también como facultad tendremos que participar en eso y buscar un criterio en el cual la facultad realmente tenga más incidencia o más participación en las unidades ejecutoras. Responde la misma pregunta, Juan Pablo Abrate. Seguramente es complejo, eh, pero yo sí sé cuál es la relación del IDH con la facultad. Básicamente, porque estuvimos eh, visitando el CIFI y estuvimos trabajando con la directora del IDH, en, en, en el que, que además lo manifestó públicamente: que había un trabajo articulado entre el CIFI y el IDH, eh, que venían participando conjuntamente CIFI y IDH, lo cual para nosotros es un avance porque estamos pensando en ese Consejo de Ciencia y Tecnología donde se articulen CIFI, IDH, IDACOR y museo. En realidad,. CIFI y DH ya vienen trabajando conjuntamente, incluso en relación a, a, a un tema puntual de una construcción de un edificio que va a ser compartido y que nos comentaron la preocupación de que se avance en la construcción de ese edificio y además de que se defienda el lugar del SIFI porque en algún momento de, de, la, de la trayectoria administrativa se cayó el CIFI de ese edificio compartido. Entonces creo que eh, sí hay una relación, sí hay una relación que seguramente es compleja y que lo que nosotros proponemos es que la creación de ese consejo potencia esas relaciones, genera un espacio institucional donde la, la, los distintos, las distintas instituciones que hacen investigación se van a sentar en una mesa junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la facultad. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Eh, es, ¿todas esas comisiones, consejos, carreras nuevas, etcétera, no recargarán las tareas del personal de la facultad? Repito, ¿todas esas comisiones, consejos, carreras nuevas, etcétera, no recargarán las tareas del personal de la facultad? En este caso, contesta primero Juan Pablo Abrate. Bueno, en realidad yo creo que... Eh, Todas, todas las instancias de democratización y participación son instancias complejas que suponen un trabajo de construcción de una agenda, de generar espacios, digamos, definiciones, de generar definiciones institucionales, pero al contrario, alivianan el trabajo del personal de la facultad. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad se plantean políticas articuladas entre las escuelas, entre las facultades y entre los distintos claustros. Entonces me parece que generar espacios de participación no no va digamos a incrementar el trabajo pero sí es cierto que tenemos que tener eh, muy en cuenta eh, las características del trabajo docente y de los trabajadores no docentes. Y en ese sentido sí me parece que es importante, justamente a partir de esas instancias, nosotros en el caso de los no docentes estamos planteando que sean esos espacios donde se discute el organigrama y que el organigrama además se lleve al consejo directivo, se apruebe en el directivo, se ponga en, un, en conocimiento público en el directivo y se ponga en discusión ese organigrama no docente y luego que que podamos también tener ahí un instrumento para pelear recursos en relación al Consejo Superior. No es lo mismo plantear necesidades, demandas, que plantear un organigrama como un plan para desarrollar, por lo menos en los tres años de gestión, que a su vez tiene eh, la aprobación del Consejo Directivo. Entonces, todo lo que implica construcción democrática, diálogo, participación, supone... Eh, inicialmente mayor trabajo, pero por otro lado genera otras condiciones de trabajo para los trabajadores de la facultad. Cuando yo me refería a trabajar con instancias interclaustro, me refería a instancias interclaustro verdaderas, en las cuales participen los no docentes. Yo creo que cualquier proceso nuevo que generemos o inventemos en la facultad, yo creo que es fundamental consultar a los, a los que participan, a los actores que participan en ese proceso. Y me parece que justamente uno de los problemas que hay que muchas veces se inventan cosas o inventa, o se proponen nuevas propuestas, pero no, no son consultadas con las partes que tienen que trabajar. Entonces la gente se sobrecarga de trabajo. El problema que dijimos que los no docentes no alcanzan, están sobresaturados con las tareas que tienen que hacer. Entonces nos parece que para nosotros una idea ya les dije la participación y la cuestión consultiva. Entonces no podemos hacer ningún plan de todo esto que yo les planteé si no participan efectivamente todos los actores que están involucrados. Y seguramente cualquier cosa nueva que hagamos es más trabajo para todos no solo para los no docentes sino para todos entonces lo que tenemos que pensar es por un lado como les dije trabajar por la ampliación de la planta docente cuando son temas específicos para los no docentes pero también ver participar entonces diseñar vamos a diseñar carreras nuevos procedimientos de como les digo bueno llamado a ayudante alumno lo que sea bueno hay que participar y hay que ver cuáles son los procedimientos quién se quiso carga de trabajo quién lo hace y demás creo por eso que la participación en todos estos procesos o diseños y como les digo un interclaustro en serio donde los no docentes tengan voz y voto realmente me Parece fundamental para todos los nuevos proyectos. Vamos a proceder ahora con la cuarta pregunta, la última de este bloque, eh, que es la siguiente: ¿Cuál es el rol que tendría la facultad en este contexto de universidad y rectorado pro-mercantil? Repito, ¿cuál es el rol que tendría la facultad en este contexto de universidad y rectorado pro-mercantil? Contesta en primer término Andrés Lagens. Bueno, el rol, yo creo que va a seguir siendo el mismo. Me parece que nos hemos caracterizado y esta gestión, inclusive en otros casos importantes donde tuvimos que pelear con, contra el rectorado, esta facultad se ha caracterizado por una oposición que es muy buena oposición y yo creo que tenemos que seguir manteniendo lo mismo y como les digo seguir avanzando en otros temas, estar muy alertas hacia otros temas que también avanzando y que sutilmente van avanzando. Como les digo esto de, de la planificación estratégica, lo que lo veo, habló Juan Pablo sobre los, los reconocimientos de crédito, además son muchos temas que inclusive o esto que les digo, el avance en ciencia y técnica, lo que tiene que ver con el gerenciamiento de la ciencia. Yo creo que es importante que sigamos con esa oposición férrea ante el rectorado, ante los avances, como les dije, del neoconservadurismo, el neoliberalismo o todo intento de mercantilización, que yo creo que es poca la palabra de mercantilización. Yo creo que es mucho más grande, es una perspectiva mucho más grande y tenemos que estar en contra de todo ese modelo que nos quieren imponer. Justamente como decía. Juan Pablo, estamos en las puertas del centenario de la reforma universitaria y estamos no estamos yendo de algo que fue un modelo para toda Latinoamérica, no estamos yendo un modelo norteamericano o europeo para la universidad. Yo creo que es importante que sigamos peleando por eso, seguir la misma línea que se viene trabajando en la facultad, que hizo Diego, yo creo que es muy importante que sigamos para adelante con eso. Y como les digo, sí, desde una perspectiva consultiva, es decir, hacerlo, bajarlo a los docentes, a los no docentes, instancias de consulta y demás, y un poco ir con mandato también al Consejo Superior. No solo mis ideas o de un grupo de personas. En este caso contesta eh, Juan Pablo Abrate. Bueno, en relación a, a, a cómo posicionarnos, me parece que hay, hay varias cuestiones. Hay una cuestión clara que tiene que ver con. con Tener un posicionamiento político, pero también un posicionamiento académico, porque en realidad este modelo de universidad no solo se sostiene sobre la base de un modelo político, sino que se sostiene sobre una base débil en términos académicos. Y tenemos elementos para plantear las debilidades académicas de este modelo. Pero además me parece que es importante entender, yo no comparto lo que la idea de que no somos una comunidad, somos una comunidad, somos una comunidad que ya tuvo un posicionamiento, una comunidad que tuvo un posicionamiento desde los diferentes claustros respecto a la reforma política y creo que tenemos que seguir siendo una comunidad que tenga un posicionamiento respecto de este modelo. Pero además me parece que hay que construir oposición y construir oposición supone trabajar con las facultades que eh, hoy son opositoras al rectorado. Esto es complejo, es difícil, somos unidades académicas muy distintas, tenemos culturas institucionales muy distintas, tenemos que trabajar articulando cada una de las propuestas, porque en cada una de las propuestas hay distintas posiciones. Y también tenemos que trabajar con los sectores de oposición en las facultades que son oficialistas. Es decir, hay que construir oposición, pero para construir oposición también necesitamos poner estos temas en agenda y ponerlos en, en agenda nacional, no solamente en la Universidad de Córdoba, ponerlo en agenda con, la con las facultades de, de humanidades y ciencias sociales como mínimo para, para discutir conjuntamente y tener una posición. Bueno, vamos a entrar ahora en el último bloque de este debate público. Eh, es el bloque de cierre, es también de temática libre. Cada candidato va a tener tres minutos para hacer su propuesta. Vamos a comenzar en este caso con Andrés Lagens. Gracias. Voy a ser breve. Yo creo que o creemos que la elección directa hoy es una oportunidad para expresar sin intermediarios nuestra voluntad y dejar atrás las viejas prácticas de la mesa chica en esa supuesta comunidad que tenemos la universidad, en la facultad donde algunos decidían por todos los demás. Y sabemos también que pretendieron construir a la pública como un lugar casi esperpéntico, como diría Andrea. ¿no? Somos la lista de jury, son de derecha, lánguense es un facho. Inclusive invocaron hasta, invocaron hasta mestre presionando a los docentes este, con la típica demonización del adversario. Pero no hay problema, es una típica demonización en vez de reconocer que se trata de un colectivo que tiene su trayectoria, que es dentro de, de, esta, de, dentro de la facultad, con una inserción. Y que en realidad somos otros sujetos políticos desde otro punto de vista y, y planteando las cosas de manera diferente. Pero como lo digo, no importa eso. Lo que importa es que desde la pública, el colectivo que me propone como decano, junto a Andrea Bocco como vice-decana, los invitamos a compartir nuestra propuesta. Para que juntos sigamos adelante para lograr una facultad más abierta, participativa y plural. Mejores condiciones de estudio y de trabajo para docentes y no docentes políticas que garanticen el ingreso, permanencia y egreso de todos quienes aspiren a estudiar aquí, mayor equidad y autonomía en y entre todas las unidades académicas y áreas que componen la facultad y una facultad que siga comprometida con la comunidad, en la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos, la equidad de género y la diversidad, con un posicionamiento claro en defensa de la universidad pública. Lo esperamos entonces el 6 de junio que nos apoyen con este proyecto, juntos con todas las voces, con toda la facu. Gracias. Es el turno del bloque de cierre de Juan Pablo Abrate. Bien, yo para el bloque de cierre voy a tomar eh, dos cuestiones que están, que están en, en, en los spots de, de, nuestra, de nuestra lista. Eh, ¿Por qué decimos somos filo? Cuidemos filo. Decimos somos filo... Y cuando y lo pensamos mucho con Flavia, lo pensamos mucho colectivamente, digamos en la lista. Si esto no significaba tener una posición, digamos de, de, de excluyente, de y, y en realidad pensamos que no, que tiene una posición inclusiva. Somos filos, no solo esta lista es filos. Todos somos filo. ¿Por qué? Porque fuimos una de las primeras facultades en implementar el PUC, porque fuimos una de las primeras facultades en incorporar los derechos humanos como programa transversal, porque fuimos la primera facultad en desarrollar prácticas sociocomunitarias, porque fuimos la primera facultad en incorporar un régimen de estudiante-trabajador con familiares a cargo, porque fuimos una de las primeras facultades en desarrollar carreras de articulación con un modelo abierto y público y con un financiamiento universitario estatal, porque fuimos una de las primeras facultades en promover políticas de extensión, de promoción y regularidad para los estudiantes, porque fuimos una de las únicas fac facultades en consolidar un equipo docente para los ciclos de nivelación en el marco del programa de ingreso y permanencia, porque fuimos una de las primeras facultades en desarrollar un área de tecnología educativa, porque fuimos una de las primeras facultades en desarrollar en el marco del área de tecnología educativa políticas de acceso abierto antes de que esto estuviera planteado en una ley nacional, porque fuimos una de las primeras facultades que trabajamos en la, en la curricularización de la extensión. Porque propiciamos el desarrollo de posgrados gratuitos, porque fuimos una de las pocas facultades que resistimos a la implementación de la condición de alumno activo en el marco de la Ley de Educación Superior. Y no solo lo hicimos nosotros, sino que de nuestra respuesta, otras facultades tomaron el modelo para resistir a ese proyecto que restringía la condición de alumno de nuestros estudiantes porque somos una de las pocas facultades que no aplicamos tasas para trámites administrativos, porque fuimos una de las primeras facultades en implementar y sostener y defender el convenio colectivo de trabajo docente y también el no docente, cuando en el rectorado parecía que estaba congelado en un cajón y no se sabía qué iba a pasar con el convenio colectivo de trabajo, porque somos una facultad que reconoce... Que no terciariza las actividades de servicios generales y de mantenimiento, y que avanzó en, en fortalecer la planta no docente, incorporando contratados a planta permanente y generando nuevos cargos dentro de las posibilidades y de, y de la discusión que siempre tenemos que hacer con Rectorado por el presupuesto, porque fuimos la única facultad que generó una propuesta de premio al compromiso social y político para personalidades de, destacadas en este tema. Y porque somos. Somos una facultad donde todavía se discuten temas que en otras facultades no se pueden discutir, porque otras facultades nos vienen a plantear. Necesitamos un espacio para plantear temas que en otras facultades no se pueden abordar. Entonces, por eso decimos somofilo y por eso decimos cuidemos filo. Bueno, agradecemos la participación de todos, de todas. Eh, les recordamos que esto ha sido registrado eh, audiovisualmente y que va a estar en los canales institucionales para que pueda ser compartido. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chau, hasta luego.